7:31 minutos a la titular de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Nacheli, qué gusto saludarla, muy buenos días. ¿Qué lectura tenemos a lo que ocurrió el día de ayer, Nacheli? La saludo. Hola. Básicamente, pues, el pensar que de entrada estamos, y creo que eso lo ha también señalado la administración de la Jefatura de Gobierno, es el respaldo a el respaldo a todo lo que tiene que ver las demandas con relación a la violencia de género. Y dentro de ese contexto, pues, el sí señalar de entrada nuestra posición en términos de contundentes y enérgicos de señalar que se tiene que investigar todas las agresiones a los periodistas y a los medios de comunicación, no en especial las agresiones físicas, y que pues en esto pues se tendrá que abrir carpetas de investigación siguiendo los protocolos en la materia. Ustedes instalaron ya una mesa con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en torno a lo que sucedió estos últimos días, a la cuestión de los presuntos actos indebidos de policías en Azcapotzalco. ¿Eso sigue caminando por otro carril, Nacheli? Totalmente, sí, seguimos sentados con la Procuraduría en una mesa técnica en donde básicamente estamos haciendo seguimiento de esta investigación que sigue abierta, ¿no? Y pues analizando, viendo, acompañando que esté realizándose con los estándares que tienen que realizar los protocolos correspondientes. Nacheli, ¿cómo lograr? Sabemos lo complicado que es la Ciudad de México para las mujeres, sabemos lo que sucede en el transporte público, sabemos y acompañamos estas demandas. ¿Cómo seguir acompañando estas demandas y que no se traslade a lo que sucedió el día de ayer con algunos actos aislados, pero que fueron, como lo vemos, muy mediáticos y que hoy pues prácticamente todos los medios están destacando las pintas del ángel, la agresión a los periodistas? No perder de foco lo que está sucediendo con las mujeres en la Ciudad de México y en el país. Así es, fíjate que pues de entrada hacemos un llamado a que hay acciones y hay todo este tipo de cosas, lo que provoca exactamente esta polarización de lo que es esta demanda, que es, como tú lo dices, legítima y compartida. Entonces, no necesitamos ver también, y creo que esa es una reflexión, la mayoría de las personas que estuvieron en todo este proceso, que es el que se documenta, son jóvenes, ¿no? Son muy jóvenes, y necesitamos ver cómo, ¿qué estamos haciendo también nosotros o qué estamos dejando de hacer, claro, para poder empezar a canalizar de otra manera pues el enojo y la demanda insatisfecha, ¿no? Pues Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, permítanos mantener el canal abierto, seguramente habrá mucho que reflexionar, mucho que hablar sobre lo que sucedió el día de ayer y dar seguimiento a las demandas de estas mujeres. Gracias por estos minutos y regresaremos con ustedes más adelante. Gracias, Carlos. Que esté muy bien, es Nacheli Ramírez, ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Pausa, volvemos.